Los sudistas están entrando en la ciudad. Vamos, a prisa. Es un modelo de acero reforzado con doble pared. Un juego para ti. ¡Precioso! Thank you.
dirección derecha. ¡Mar! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Venid. Prueba tú ahora, ¿eh? ¿Yo? Tú sabes cantar. Vamos. Naturalmente, que sabes. ¡Qué fenómeno! Es un maestro. Hola. Mis amigos han traído la mercancía. ¿Tienen ustedes el dinero? Primero la mercancía. De acuerdo, lo que usted diga. Brown. Revisa eso. Está bien. Conforme. Págales. Sois unos puercos traidores. Te aseguro que mi mano izquierda no sabe jamás lo que hago con la derecha. ¡Adelante! ¡Arre! ¡Ya! Creo que un consejo de guerra va a tener que hacerles algunas preguntas. ¿Es que está prohibido ahora en la guerra deshacerse de una patrulla de enemigos? Está prohibido hacerlo por dinero, y más aún a base de armas y municiones sustraídas al regimiento. Refuerzos, refuerzos. Necesitamos refuerzos para contener al enemigo. Dispondremos de 2 regimientos de voluntarios que están adiestrándose en Texas. Pero no tenemos armas. Yo sé dónde encontrarlas, señor Jameson. ¿Puedo saber de dónde pretende sacarlas, general? De México. Fusiles ingleses a trueque de oro. Oro nordista, conseguido como botín de guerra. Partirá usted al amanecer, Lloyd. De ese oro depende la suerte de nuestro contraataque. Y usted, señor, envíeme a los voluntarios. Ya puede anunciar al gobierno confederado que los nordistas tendrán pronto en este frente una desagradable sorpresa. Ya podéis cargarla. Mi capitán,
¿Todo a punto? Sí, mi comandante. Están cargando la última caja. Arriba. El oro de los nordistas empleado contra ellos. Es el mejor modo de utilizar un botín de guerra. Bueno, muchachos, ya está todo. Un bonito armatoste. ¿Sabes cómo se usa? Claro. Teníamos una igual en el regimiento, en Richmond. ¿Y tú, muchacho, sabes manejar una ametralladora? ¡Tú! ¡Te estoy hablando! No puede contestar, es mudo. Todo listo, ya hemos acabado. Perdone, mi comandante. Es solo una formalidad. Naturalmente. ¡Nosotros la guerra ha terminado! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Arre! Mi ayudante de campo. Mi viejo amigo. Un leal y valiente oficial que ante un carro de oro se convierte de pronto en un vulgar ladrón. Llevadlo a la enfermería. Ese oro es demasiado importante para la causa del sur. ¡Pelotón! ¡Derecha! ¡Al! Debemos recobrarlo enseguida. ¡Variación derecha! ¡Al! ¡Alto! ¡Posición de disparo! ¡Carguen! ¡Armas! Señor omnipotente y misericordioso, quizá no merezcamos lo que voy a pedirte, pero si pudieras darnos una pequeña muestra de tu benevolencia. ¡Apunten! ¡Armas! Señor, te lo ruego, el tiempo apremia. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suspendan la ejecución! Es una orden del general Sibley. Fidel Ramírez, apodado el mexicano. Un vulgar ladrón de caballos. No lo menosprecie. Una vez dejó a pie a todo un escuadrón de caballería. Steel Doney, apodado el religioso. Expulsado de su congregación por iracundo. Un tipo impulsivo. Hizo volar la casa de un cuáquero porque había blasfemado contra sus creencias. Era necesario apagar la voz de Satanás. Chattanooga Jim. Apodado así por haber atracado todos los bancos de Chattanooga. Para favorecer a los pobres, ¿no es así? Verá usted, mi general, allí... Allí, los pobres necesitaban ayuda. Lo cierto es que los tres sois unos vulgares ladrones. Pero como ladrones, tal vez podríais servir de una forma honorable a la causa del sur. ¿Conocéis al comandante Lloyd? ¿Su ayudante de campo? Un excelente oficial, ¿no? Y muy digno hijo del señor. ¡Digno hijo del diablo, diría yo! Ha huido con un cargamento de oro. Y ese oro es precioso para la causa del sur. Saldréis inmediatamente a las órdenes del teniente Logan. Vuestra vida a cambio de ese oro y una recompensa por la cabeza de Lloyd. ¡En marcha! Pero, mi general... Esos tres hombres pueden hacer mucho más que un regimiento. Huelen el oro a 1000 millas de distancia, como los camellos huelen el agua. Además, teniente Logan, también usted tiene un excelente motivo para capturar a Lloyd. El de mi deber de soldado. Y algo más todavía.
En este informe, Lloyd le acusa a usted de estar al servicio de la Unión en calidad de espía. Encontraré a Lloyd, aunque el hacerlo me cueste la vida. Toma, fuma. Voy a ensillar los caballos. ¿Y sus uniformes? Los uniformes no nos servirán. Se reconocen a una milla de distancia. Y Lloyd es un buen tirador. ¡Eh, amigos! ¿Eh? Estos sí que son buenos caballos. ¡Alto! ¿A dónde van ustedes? ¿Tienen permiso? Perdone, mi teniente, no le había reconocido. ¡Abrid paso! Teniente, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Creo que lo más lógico es suponer que hayan tomado el camino de México. Lo malo es que los caminos son cuatro, como los santos evangelistas. Cuatro igual que nosotros. ¿Has encontrado algo? No, nada. El teniente ha tenido más suerte que nosotros. Van con rumbo al Gran Cañón. ¿Está seguro? He encontrado estos casquillos. Son de la ametralladora que se ha apropiado Lloyd. Solo había una en la brigada de Sibley. Yo, en cambio, he encontrado esta gorra. 13º de Virginia, el regimiento del comandante Lloyd. ¿Y ahora qué? Los casquillos en un sendero y la gorra en otro. Caza mayor. ¿Qué crees que significa esta silla? Te lo explicaré. Puedo decir que prácticamente yo nací sobre un caballo. Y jamás he visto a ningún jinete que perdiera la montura mientras escapaba de alguien. Si se molesta usted en seguirnos, mi teniente, encontrará el oro y a Lloyd en el camino de Green Valley. ¿Green Valley? Pero si ya lo ha seguido Steele y no ha logrado encontrar nada. Por eso. Los caminos son como algunas mujeres. Cuanto más frecuentados son, menos se da uno cuenta.
¡Alto! ¿Qué sucede? Los caballos están cansados y tenemos que comer. Debe de haber alguna posada por aquí. No debemos parar. Lloyd ya no estará lejos y no se comerá el oro. ¡Ya! Me dirás que has depuesto tú todo eso. Habrá habido aquí otros caballos. Simpática. Lloyd se ha detenido aquí unas horas. Ha dado de comer a los caballos y ha vuelto a partir. Pero ahora los animales ya volverán a estar cansados y no creo que puedan correr mucho. Tal vez ha sido Lloyd quien te ha explicado todo eso, ¿eh? No, sus caballos. ¿Qué hacemos entonces? Ahí habrá alguien y algo de comer. Oiga, bella princesa, ¿tiene usted algo que pudiéramos comer? La señora Luisa tendrá sumo placer en proporcionarles hospitalidad. Podrán comer un guisado exquisito y la mejor cerveza. Sírvanse ustedes mismos. Dígame, ¿han estado aquí unos militares de la Unión? Sí, señor, por aquí pasa todo el mundo. Sudistas, nordistas, mexicanos. Esta es una posada famosa, todos se detienen aquí. Hemos albergado... Aún no he terminado mi oración. Del mejor paisaje del mundo, un invierno cálido. Era un plato nuevo. Dígale a Steel que ya hemos descansado bastante y hay que irse. No creo que ganemos nada esperando aquí. No hay prisa, teniente. Lloyd y los suyos llevan el lastre de un carro y solamente una pequeña ventaja sobre nosotros. ¡Eh! ¡Dame otra cerveza! Hola, Nino. Bienvenido, señor. Vamos, dentro. ¡Así es!
Majestad. Mi cerveza. Sí, señor. ¡Aguarda! ¡Trae acá! Señor, creo que esa era mi cerveza. ¡Quietos todos! ¡Quietos! Levántate. ¡Vamos, Pedro! ¡Dale una paliza! ¡Ánimo! ¡No te dejes! ¡Acaba con ese gringo! ¡Déjale! ¡Duro con él! ¡Con la derecha! ¡Vamos, duro! ¡Anda! ¡Pégale! ¡Pégale fuerte! ¡Machácale la cabeza! ¡Ya, dale! ¡No le dejes, Pedro! ¡Vamos! ¡Dale una lección! ¡Vamos! 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 ¡Más duro! ¡Ay! Terminado. Andando. Me asombra que no haya utilizado su pistola. Nunca debe usarse la pistola delante de una dama. Por favor. ¡Corra! ¿Pero a dónde vas? ¡Aguarda! ¡No huyas! ¡Soltadme, canallas! ¡No tengas miedo! ¡Soltadme, chacales! ¡No vamos a hacerte nada! ¡Estás bastante sucio y te conviene un baño! ¡Soltadme! ¡Has querido que te soltemos y vamos a soltarte! ¡Ahí va! Siguiendo este camino, dentro de una hora llegaremos a Douglas. Douglas contiene la mejor arquitectura de Arizona. Y dos regimientos de infantería sudistas bien equipados. Muy peligroso para Lloyd. Ese otro, en cambio, es el camino que los apaches seguían. Corta las montañas, cruza el Glorieta Pass y llega hasta Yuma. Los caminos hacia la salvación son infinitos. Pero Lloyd no puede haber seguido más que este.
Cuando una vaca lanza esos mugidos, significa que nadie le ha extraído la leche. Y si nadie la ha ordeñado, es porque algo lo ha impedido. ¿No será porque Lloyd está ahí dentro? No, no lo creo. Pero será mejor echar una ojeada. Vamos. ¿Has visto los otros? ¡Eh, muchachos! ¡Venid a ver esto! Esa pobre vaca tenía razón al mugir así. Leche recién ordeñada. Hacía tiempo que no la bebía así. ¡Oh! ¡Por todos los demonios! No blasfemes, bestia. Pero cielo santo. Arriba todo está igual. Faltan los trajes de los hombres. ¡Ey! Mirad esto. El regimiento del comandante Lloyd. Ahora todos visten de paisano. Pero, ¿por qué esta cruel matanza? Los muertos no pueden informarnos. Todavía está caliente. No puede hacer mucho que se fueron. El camino gira rodeando las montañas durante más de 50 millas. Y aquí, a la mitad más o menos, está el Glorieta Pass, que es el lugar ideal para una emboscada. ¿Y estás seguro de que pasarán por allí? No hay otro camino, llevando consigo el lastre de ese carro. Nosotros atravesaremos las montañas y llegaremos al Glorieta Pass a tiempo justo de esperar que llegue Lloyd. Con la cooperación celestial. Y de nuestros caballos. Quieto ahí, forastero. Esa es nuestra casa. Ahora quiero que entre y explique a mi padre y a mis hermanos qué ha venido usted a hacer aquí. No entre en su casa. Andando.
¡Papá! No. No. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cálmese, por favor! ¡Cálmese! ¡No hemos sido nosotros! ¡Cálmese! Es inútil continuar aquí. Larguémonos ya. ¿Dejando aquí a la chica? Pues claro, déjala ahí. No. Ella podría desencadenar sobre nosotros una luz de perseguidores. Y ya casi tenemos a Lloyd. Toda la montaña caerá sobre ellos. ¡Bang! Han de purgar sus pecados. Paso. Será como cazar conejos. Ahí están, que no los vean. ¡Alto! ¡Alto! Sígueme.
emboscada, los matarán a todos. Los están esperando. Son unos asesinos. No avancen. Es una trampa. Retrocedan. Retrocedan. ¡Ah! Idiota. ¡Ven! ¡Al carro! Solo faltaba esto. Señor, haz correr el fuego de la mecha. Hazlo correr más que el carro. ¡Se ha derrumbado media montaña! ¡Mira por allí! ¡Es imposible pasar! ¡Dios mío! ¡Son las ropas de mi padre! ¡Este hombre fue quien debió de matarlo! ¡Imbéciles! ¡Solo disparáis a las rocas! ¡Es imposible hacerlo salir de ahí, sargento! No podremos salir de aquí. Ve a echar un vistazo por la otra parte. ¡Aprisa! ¿Qué se proponen ahora? Si esa maldita chica no les hubiera prevenido, el carro pudo pasar. Entonces el que pueda salir de aquí antes... Alcanza el carro y se adueña del oro. Para sacarlos de ahí hay que atacarlos por la espalda. Nosotros procuraremos hacerlo. Usted siga disparando y no los deje salir. Oiga, un momento, aguarde. ¿A dónde van? Siga disparando. ¡Cúbranos! Oye, muchacha, ahora habrás comprendido que fueron ellos los que mataron a tu familia. Si te parece que tienes que vengarte, dispara hasta que te canses. Hasta que se te gasten los dedos. Debemos esperar a que anochezca. Tal vez entonces podamos burlarlos. Suponiendo que no sea demasiado tarde para alcanzar el carro. Carro ha cambiado de propietario. Quisiera saber quién ha podido ser el listo que se nos ha adelantado. La banda de los alacranes. Thank you.
puerta, idiota. Dile que se calle. ¡Cállate! Vamos a ver a mamá. Se han hecho ricos. Lingotes de oro puro. Hoy los astros no son propicios. Esta noche haréis una gran fiesta en Acción de Gracias. Sí, mamá. Está bien. Es la madriguera de esos salteadores. Parecen estar muy alegres, ¿eh? ¿Cómo no van a estarlo? Con todo el oro que nos han robado. ¿Cuántos eran, más o menos? Antes eran un pequeño ejército. Ahora no sé. Que aún son muchos. Eso parece. Y además tienen una ametralladora. Ya, un cambio de guardia en regla. Lo cual quiere decir que el oro está ahí. ¡Qué aroma desprende! Permíteme. No, no. Aún queda.
ahora, ¿quién quiere jugar a cara o cruz? ¿Ninguno se atreve? Vamos, valientes. ¿Quién va a ganárselo? Mi marido. Ya podéis empezar. Mi marido. Todavía no. Tú ganas siempre, hijo. Bien, ya hemos encontrado el oro. El problema ahora es llevárnoslo de aquí. ¡Quietos todos! Levántese, Eloy. Precisamente necesitábamos que nos ayudaran a llevarnos el oro. ¡Qué afortunado encuentro! No sé lo que más ambicionaba encontrar, si el oro o a ustedes. El cielo ha querido concederte la gracia de que vieras colmada tu ambición. No obstante, ten cuidado porque si intentas algo te mato. Los bandidos están ahí fuera. Y eso hace mucho ruido. ¡Oh! ¡Silencio! Si alzáis la voz, van a oírnos. ¡Silencio! ¡Tomad, canallas! Con delicadeza. Con delicadeza, no te quejes. ¡Eh, Pedro!
¿Has oído ese ruido? Sí. Me parece que ha venido de esta parte. Vamos a echar un vistazo. Parece que está muerto. Lo que está es borracho como una cuba. Si no deja de empinar el codo, va a acabar mal. Volvamos a nuestro puesto. ¡Huyamos de aquí! ¡Fuera, rápido! ¡El oro! ¡Vamos, pronto! ¡Todos! ¡Tráela! ¡Cubridme! ¡Acabemos con ellos, muchachos! ¡Vamos! Está todavía en su sitio. ¡Salvador! ¡Julio! ¡Perseguid a esos malditos gringos! ¡Matadlos a todos como lo que son! ¡Como unos hijos de perra! ¡Vamos! ¡Todos tras ellos! ¡Ahora sabrán quiénes son los alacranes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos gringos! ¡Lo van a pagar!
¡Primicio! ¡Primicio! He cogido a uno. Aún está vivo. ¡Imbécil! ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Ve con tus hermanos! Sí. No vayas a morirte aún, ¿eh? Espera. Espera. ¡Quieto ahí! ¡Tira la pistola! ¡Baja del caballo! Van a saber lo que es esto. Abrid los ojos y estad alerta. ¿Por qué regresáis solos? ¿Dónde están nuestros hermanos? No lo sé, Primicio. Se ha desfumado. Solamente hallé sus caballos. ¿Dónde están tus amigos? ¿Cuántos son? ¿Qué planes tienen para conseguir robarnos el oro? ¡Responde! ¿Con qué no quieres contestar?
Pues yo te aseguro que vas a hablar. Ahora que esos bandidos nos han descubierto, va a resultar prácticamente imposible recuperar el oro. Podríamos intentar atacarlos. Son demasiados y ya no podemos contar con el factor sorpresa como ventaja. Quisiera echarles el guante a esos tres hijos del diablo. ¡Vamos! ¡No disparen! ¡Tenemos el oro! ¡Está bien, de acuerdo! ¡No dispararemos! ¡Pero no vayan a intentar ninguna jugarreta! ¡No saldremos hasta que todos enfunden sus pistolas! ¿Dónde está el oro? ¿No le parece a usted que debemos repartirlo? Aceptado. ¿Pero dónde lo tiene? Aquí está. ¿Esos cadáveres? ¡Es una gracia! Calma, comandante Lloyd. Un poco de respeto para estos muertos. Son de buena familia. Además, ellos nos ayudarán a recuperar el oro. Tienen un plan, ¿eh? ¿Y por qué no lo han llevado a cabo solo? Porque nos falta la ayuda de algunos hombres. Va a ser un trabajo duro y nosotros estamos muy cansados. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Por qué tardan tanto en regresar? Descuida, pronto volverán. Nos podríais ayudarnos un poco, haraganes. Trabajad. Trabajad en paz, hermanos. Y a ver si os dais prisa, la noche es corta. Ah, no has bebido, ¿eh? Es que no tienes sed. Claro, es que esta agua está caliente. Esta otra sí que está fresca. Nada mejor que el agua para apagar la sed. ¿Quieres un poco? Te aseguro que no hay mejor agua que esta. Ábrelo.
¿Dónde están esos bastardos? ¡Habla, habla! ¿Es que no tienes lengua? Nadie podrá volver a preguntarte nada. Moriremos todos, lo presiento. Malditos gringos, me los pagarán. ¡Malditos! ¡Escuchad todos! Cuando regresen esos bastardos, disparadles, pero no los matéis, porque yo solo quiero acabar con ellos. ¡Berto! ¡Berto! ¡Despierta, imbécil! ¿Es así como haces la guardia? Como vuelvas a dormirte, te haré colgar. ¡Deja esa botella, estúpido! ¿Qué diablos haces aquí? ¡A tu puesto! ¡Y también tú! ¡Haced la guardia! ¡Ponte de pie, imbécil! ¡Tomad vuestros fusiles y disparad! ¡Disparad! ¡Disparad contra todos! ¡No perdonáis a ninguno! ¡A ninguno! Despacio. Con cuidado. Sujétale las quijadas. Así. Dame eso. ¿Quieres? Ten. El cigarro. No, demasiado largo. Ahora hay que alzarlo. La cabeza va bien así, ¿eh? Podéis cerrarlo. Thank you.
Es un muerto útil. Los hay que valen lo que pesan. Mirad quién viene. Bienvenido, querido teniente. ¿Cómo le fue con la chica? Nos alejamos de allí por discreción. Hay que hacerse cargo de las circunstancias. Han hecho un buen trabajo, muchachos. Les felicito por haber llevado a cabo la misión que nos encomendaron. Se han tomado tanto interés como si el oro fuera para ustedes. Lo malo es que conmigo se han equivocado. ¡Tiren las armas! Creo que el teniente se ha vuelto loco. Nos hemos deshecho de Lloyd y de sus hombres. Hemos liquidado a una banda de los peores salteadores. Y ahora él solito quiere intimidarnos. Es mejor que no bromeen conmigo. No nos gusta gastar bromas cuando está en juego una fortuna. De modo que enfunde el arma y váyase a casa. Claro que me iré. Con el oro, desde luego. He enviado a la chica a que traiga refuerzos. Lo siento, no tienen ustedes alternativa. Teniente, es un error de la pobre chica. En lugar de los sudistas, ha llamado a los nordistas. Y el oro irá a parar a Abraham Lincoln. La chica no se ha equivocado. A la orden, Capitán Richardson. Nos complace verle de nuevo entre nosotros. ¡Basta ya! Es un poco estrecha, ¿no? Considerando que por desgracia tendremos que estar aquí durante algún tiempo, tanto vale hacer la fosa un poco más cómoda, ¿no le parece a usted, mi teniente? He dicho que lo dejen ya, déjenlo, ¡fuera! A sus órdenes, mi teniente. Pero le aseguro que los sudistas fusilan con algo más de respeto a los hombres que deben morir. ¡Pelotón! ¡Preparado! ¡Fuego! Si no le molesta, quisiera encender el último cigarro. Está bien. Tome. Pero fúmeselo a prisa. Permítame leer unas líneas para confortar a estos pobres pecadores. Padre misericordioso, tú tienes una visión mucho más larga que los mortales. Padre piadoso, perdona nuestros pecados. Si les parece que así van a ganar tiempo, ¡levanten armas! Y perdona también a nuestros enemigos, así sea. ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? Sí. ¡Vamos! ¡Disparad! Toma. ¡Ayúdame! ¡Vosotros! ¡Cargad la ametralladora! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos que destruir ese trasto! Le quitaremos los calcetines y haremos unas bombas con ellos. Continúa distrayendo. ¡Daos prisa! ¡Solo me quedan dos cartuchos!
agotado las municiones. ¡Vamos! Larguémonos, no hay tiempo que perder. ¡Arre! ¡Arre! Maldito sea. ¿Quién puede ser? Lloyd ya no existe. Logan también ha muerto. Los alacranes están en el infierno. ¿No creéis que será nuestro amigo el general que se ha molestado en venir? Ah, general. General. A la orden. Magnífica labor, señores. Pero ese oro debe llegar a México y no serán ustedes los encargados de llevarlo. Acérquense. Han cumplido la misión que les encomendé y han liquidado además a ese maldito espía de Logan exponiendo sus vidas en la empresa. ¿Pero cómo, general? ¿Lo sabe usted todo? Naturalmente. En todo momento han sido ustedes vigilados. Al carro. En recompensa les había prometido revocar su condena a muerte y mantengo mi palabra. Quedan ustedes libres y pueden irse a condición de que nunca les vuelva a ver por aquí. ¿Y no nos da nada por Lloyd? ¡En marcha el carro! Bien, les daré algo por Lloyd. Barnes, dales esos tres caballos. ¡A la orden! Y les advierto de que en 24 horas deberán abandonar el territorio. Si a pesar de mi advertencia vuelvo a verles, lamentaré tener que fusilarlos. Señores. ¿Y tú de qué demonios te ríes? Pueden bajar. Háganse cargo del carro. Ha ha ha!